Comerciantes de la peatonal Hidalgo esperan que sus ventas se incrementen en un 20% el próximo 29 y 30 de abril por el festejo del Día del Niño. Sobre el tema nos platicó Raúl Gerardo Cisneros, presidente de la Asociación de Comerciantes de la peatonal Hidalgo. Va a haber puente, va a ser sábado, domingo y lunes, ¿verdad? Por el 1 de mayo. Tenemos la oportunidad de que el 30 de abril es el Día del Niño, donde la mayoría de las personas, de los papás, festejamos al rey del hogar. Aquí en la calle peatonal Hidalgo tenemos muchos comercios que manejan muchos artículos alusivos al niño, como son juguetes, juegos mecánicos, peluches, algún otro tipo, hasta ropa, aprovechan la gente, ¿verdad?, para efecto de regalar al niño alguna distinción por efecto. Y aparte también tomarlo en cuenta de que es un niño que está estudiando, un niño que se porta bien, un niño que va muy bien en la escuela y que tiene muy buena proyección en su casa. Entonces, lógicamente es una forma de darle un premio por su comportamiento o simplemente por... Cabe señalar que estas fechas conmemorativas son benéficas para los comerciantes después de la crisis que se les atravesó de la pandemia. Incluso hay comerciantes que todavía no se recuperan, solo sacan para medio mantenerse. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.